animal no es tan fatal y cada vez está más peor y más asqueroso. El plan sexual es horroroso, que hay ni vergüenza ni control. Hay una niña que le trinca la mandinga a un gachón como las locas, y lo que suelta por la boca no tiene nombre, pienso yo. Porque no entiendo que delante de las cámaras le eche mano al tanga. Si yo lo hago con mi Lola, sola en su alcoba, como Dios manda. Cuando lo echaron por la tele, perdí los papeles, subieron los colores, me entraron sudores y yo quise cambiarlo. Yo me puse a buscar por todo el sofá y lo estaba armando. Y me estaba armando, me estaba armando, me estaba armando. Si contigo me condenan al infierno y sin ti me nombran santo en los jardines del Edén, por ti, ciudad gaditana, volvería la manzana una y otra vez. Y al Edén, porque el Edén, amén. ¡Estás ahí! ¡Bien, Daniel! A los políticos corruptos ya por fin se les acaba el mangoneo. A todo el que metió dedo se le condena del tirón. Igual que sean de la Generalitat o valencianos o galegos. Nadie se escapa del talego por robo y por malversación. Y es que no es justo de que a cambio de un favor cualquier alcalde se haga rico. O que le compren cuatro trajes, o que lo inviten en el Don Pico. ¡Cuánta gente ahí! Aceptan muchos concejales favores sexuales, si le haces cariñito te dan un pisito, se pierden los principios. Pero yo te aseguro que aunque la cosa esté muy tiesa, no sería yo el que le haga un favor a nuestra cabeza. Si contigo me condenan al infierno y sin ti